Hola, queridos suscriptores de mi canal Libros de Sombras. El día de hoy vamos a hablar del 4 de espadas en el tarot de Rider-Waite. El 4 de espadas es impostergable, el descanso, reflexión. Su figura muestra una iglesia donde hay un imponente tumba, un caballero cuya figura yace en la parte superior. El 4 de espadas la efigie, un caballero que yace en su tumba. Sus manos están en posición de oración y la tumba se encuentra dentro de una iglesia. La gráfica muestra un vitral, una estatua representando a una mujer y a unos niños juntos. Una espada se encuentra debajo del caballero, símbolo de que solo hay una cuestión clave que domina la vida en este momento. Adicionales cuelgan encima de él, apuntándose abajo, lo que representa quizás una amenaza, pero también representa ahí lo que para ser utilizada es el caballero ha perdido la batalla, ha depuesto una espada, pero aún tiene más armamento para batallas posteriores. El 4 de espadas, más allá de una imagen que no representa la muerte en ningún sentido, en literal. Esta quietud de la tumba y de la iglesia está querido ser lo que precisas en tu vida en el momento de tomar un obligado descanso de que puedas recuperar después de un periodo difícil de una situación que ha sido muy complicada y dolorosa para ti. Esta sería la única manera de recobrar tus fuerzas y volver a dar batalla. Es tiempo de hacer una profunda recuperación de energía, principalmente mentales, ya que las espadas simbolizan la lógica, el pensamiento y el intelecto. El 4 de espadas señala posterior a cualquier crisis o situación límite llegar a una etapa de descanso y recuperación. Esto es inevitable, ya que no habría energía suficiente de estar librando la batalla detrás de otra. El descanso llega para que retome fuerza de tu intelecto y vuelvas a su causa normal de funcionamiento. Aunque ya hay contemplación serena, una meditación, análisis calmo, este sentido, si aún te encuentras en medio de una crisis, en 4 de espadas indica que tomes un respiro. Esta carta anuncia una suerte de quiebre, de tregua. En este momento tú puedes bajar las defensas, que quedaste en medio de una pausa, aún con mucho ruido, caos que pudiera rodearte. Tú entiendes, no obstante, que la pausa del mismo lograr la paz, situaciones difíciles continuarán aunque superes el éxito que ocupa, pues la esencia de la vida misma, un reto de desafío, problemas nunca faltan. El modo que esta carta te, que es un descanso sugerido, tal vez ahora es muy necesario cuando vienes a una situación traumática muy dolorosa, como una pérdida, una separación, una quiebra financiera profunda. En tales circunstancias, lo más recomendable es que tomes decisiones este tiempo que no estás en condiciones de hacerlo, y emocionalmente ni racionales. Debes ahora pertenecer en el caballero de la figura inerte, sin acción posible. Esta es la calma que surgirá de la fuerza que pueden resolver después de estas cuestiones delicadas. También es necesario un poco de soledad y reclusión. Para acompañar el descanso, deberías aislarte tanto como sea posible para experimentar las vivencias que han sucedido, elaboradas en la distracciones, que son el mejor camino. Tu reclusión debe de ser dentro de ti. Y si pudieras alejarte del foco de conflicto tanto como pudieses, mejor. Es momento de plantearte lo que buscas de manera de recuperar tu fe y confianza. Necesitas de revisar de manera práctica, aún así, si no hay una pareja de trabajo, tus sueños, relaciones con los demás, todo lo que debe reevaluarse para ver que estés en el camino correcto. Es lo que prevenga futuras crisis. Cuando descubres el tiempo, ciertas fallas puedes corregir. Antes todo, está ahí, es sin control.
La última posibilidad, esta carta puede representar alguna enfermedad que requiere cama, un tiempo en el hospital, incluso aunque raramente en la cárcel. En el amor, el cuatro de espadas indica una serie de bastante desconectada del momento. Es importante que dejes a tu pareja sepa qué está sucediendo, pero tal vez tu obligación sentirle bien en todo el tiempo para que él se sienta bien. Tus sentimientos, emociones son tuyas. Hay ciertas zonas de que nadie puede alcanzar más que tú, puede ser un indicativo de tomarse un tiempo, de separarse de unos momentos para reflexionar, no dudes en hacerlo. Si estás en busca del amor, no es momento de forzar las cosas, ni tú ni las condiciones, edad ni lo demás. Llenar las expectativas que tienes en momento de soledad que viene extendida y resultar a una soledad bienvenida puede resultar positiva en tu vida. Ya llegando un tiempo mejor, todo. Tu pareja, el trabajo, los sueños, las relaciones, los demás, todo debe reevaluarse para ver que estés en el camino correcto, pues esto es lo que prevendrá futuras crisis. Cuando tú descubres tus sentimientos, emociones son tuyas, hay ciertas zonas que nadie puede alcanzar más que tú, puede ser un indicativo de tomarte un tiempo, de separarte de unos momentos para reflexionar, no dudes en hacerlo. Si estás buscando amor, no es momento de forzar las cosas, ni estás en condiciones de dar, ni los demás llenar las expectativas que tienen. Es un momento de soledad bien entendida para resultar muy positiva tu vida y a llegar a un tiempo mejor para todos que encaminará por ahora, descansa de las relaciones. En el terreno del trabajo, este es un buen momento para tomar poco de tiempo libre si es posible. Puede haber vacaciones para un fin de semana, puede ser suficiente para descansar y recargar la batería. Sin dudas, tú necesitas un descanso para poner las cosas en perspectiva. Algunas cosas no están bien el trabajo puede forzar las cosas, vas a solucionarlo, debes de tener paciencia y si no pudiese, es posible que debas considerar una actitud, una posición distinta. Algunas cosas no están bien, si estás buscando empleo, las cosas van a demorar un poco. Quizá más de lo que puedes aceptar, pero suele un descanso obligatorio seguir luchando en tu paciencia. En cuanto al dinero y la financia, es posible que tengas que tomar un curso de acción diferente, de tú estás con atrasos, tus pagos, segura que el dinero va a llegar. A pensar de maneras de traer dinero extra, si tienes el propio negocio, se debe dinero, intensificar las actividades de cobranza, espera que la gente, tu propia voluntad detrás de esperar demasiado. No obstante, cuando las espadas te dicen que este estancamiento financiero no va a durar para siempre. En temas de salud, el cuatro de espadas indica que no es óptima en este momento, seguramente a causa de estrés está sometida. Si ha habido situaciones muy dolorosas, depresión, tristeza, recupérate directamente del cuerpo. Algunos casos pueden indicar un reposo, cama, incluso algún tiempo de hospital para restablecer las dolencias de un cuadro. Esta carta de gravedad, todo sobre descansar y de restablecerse en la espiritualidad. El cuatro de espadas indica que es necesario un espacio, se necesita tiempo, tranquilidad para conseguir realmente un contacto, un alma de energías universales alrededor. Incluso si trabajas de tiempo completo, tienes 14 hijos y si hay una prioridad, puedes encontrar unos 2 minutos de soledad. Encuentra este momento. Cuando esté invertido, representa dos cosas relacionadas aunque opuestas. Esta parte puede indicar que pese a la necesidad de descanso que tienes, tú sigues adelante.
Con ansiedad sin pausa, causándote agotamiento y estrés, tu cuerpo está al límite, pero no, no si tu mente sigue forzando las cosas, estuviera desasociada del cuerpo. Este ritmo puede causarte problemas, ya que el agotamiento, la sobreexigencia mental te exigirán cometer errores y distracciones. Por otra parte, es posible que tú estés sin empuje, agotada, sin llevar acciones de ningún tipo. Mientras tus frustraciones van en aumento, puede ser un matrimonio que ha perdido tu sentido del trabajo, preguntas existenciales tienen que ver con un rol de vida. Si es necesario tomar distancia, relájate a descansar para volver a evaluar las situaciones con calma y objetividad. Siente día a día que no hay cambio, no progresas en tu vida, muchos planes se detuvieron o frustraron. Y se realizaron de manera de que no está lo que tú deseabas, pero a la vez esto te ha frustrado. Alguna parte de tu responsabilidad puede estar en tu manera de mirar la vida, tu actitud poco pasiva. Tú accionas, deja las cosas sucedan cuando las cosas están en la propia mano. Ciertamente, resultados pueden ser deseados. El cuatro de espadas te invita a tomar medidas, a ser proactiva, pues a sentarse a esperar todo se resuelva, no dando resultado ahora. Otro aspecto puede estar equivocado, cualquier pausa, un momento de analizar esto te pasa, qué sucede en tu vida, ya que tienes temor en conclusiones, ya que podría llegar o cuáles ser resultados, acciones. Parte de la vida del olor enfrentarse a él, la única manera es superarlo, enfrentarlo. Necesitas enfrentar esto y quema tu interior para que puedas seguir el camino de la vida, un giro positivo, volviendo más tu vida a un giro en el plano del amor. Hay cierta desconexión en la pareja, principalmente de tu parte, aunque también tu pareja, esto seguramente no deba sentimientos. Es la falta de ellos, sino que responde a las cuestiones internas, personales, íntimas. Así uno u otro deben tomar las cosas personalmente, tomar distancia, averiguar qué sucede y poder resolver las cosas. Si estás buscando pareja, debes arriesgarte más allá de tu zona de confort, de tus círculos. Raramente el amor llega a la puerta de la magia. Tú debes salir y mezclarte con la gente de las posibilidades. En el terreno del trabajo puedes seguir agotado y estresado, pero no te permites ni un minuto. Sientes frustraciones, no progresas con los cambios siguientes, no ganas que te merezcan algo más valioso o que realmente te guste. Debes detenerte a reflexionar, tratar de mirar de otra manera. Por otra parte, las cosas pueden no cambiar, pero tú estás demasiado pasiva, entregado, esperando que todo se resuelva solo. Estás buscando empleo, intenta buscar en lados o lugares diferentes. En esto, en lo que te mueves ahora, tienes muchos más chances de conseguir si intentas otra cosa. En cuanto al dinero, el cuatro de espadas te impide que dejes de lado la ansiedad de estos momentos, ya que la mala consejera nubla el juicio racional y puede confundir hasta tus propias instituciones. El apuro mal consejero, este momento debes tomar un descanso para replantearte las cosas que tengan que ver con las finanzas y los negocios. Apresúrate, las cosas te harán equivocar, modera los gastos hasta que puedas aclarar tu situación. En el ámbito de la salud, el cuatro de espadas te pide que pares que te pares a descansar con todo, aquietar tu mente cuando también lo necesita. Sin embargo, descanso o pausa significa total descanso, justamente para accionar, renovarse y cobrar fuerza y tomar acción para adelante. Todo ese servicio servirá para eliminar ciertas dolencias y trastornos que traes acumulado en la espiritualidad. El cuatro de espadas te recomienda silencio en la meditación, ya que sea en medio de la naturaleza y su habitación. En un buen tiempo necesitas dejar y volver a conectar una fuente con tu energía vital, con tu interior, orar y hacer lecturas que pueden ayudarte en este tiempo.
y luego de ello saldrás con mucha fortaleza y entereza. Bueno, esto es todo lo que les tenía que decir de este arcano. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Buen día donde quiera que estén.